Ahí se oye. ¿Será que ahí se oye? Tal vez si me confirman si se oye. Ah, sí se oye. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un momento. Ya vamos a dar inicio. Bueno, ahí se oye, sí.
Bueno, vamos a ir empezando. Entonces, y ahora sí vamos a empezar. El día de hoy vamos a revisar la parte de lo que es el cese del tratamiento farmacológico crónico, que en realidad es como bastante corto. Y luego vamos a revisar la parte de epilepsia insular, que es conocido como la gran imitadora en epilepsia, ¿verdad? Entonces, en relación con el cese de tratamiento farmacológico crónico, pues es importante que siempre que ustedes tengan un paciente con epilepsia, probablemente va a haber dos preguntas que él le va a hacer. Y por lo menos en mi experiencia es lo que él siempre le dice a uno. Uno es, el tratamiento es para toda la vida. Y dos es, ¿y esto por qué me pasó? Y las dos preguntas, probablemente ninguna de esas dos ustedes tienen la respuesta en la primera consulta, ¿verdad? No siempre lo que le va a decir es que vamos paso a paso. Pues probablemente el neurólogo o el médico que lo esté valorando le va a decir, la meta es la remisión de las crisis, y eso es como lo ven ustedes, pero para el paciente él espera que usted lo cure y que eventualmente no tenga que hacer el tratamiento, ¿verdad? Entonces son las expectativas. Y vamos a ver qué es lo que dice la evidencia con respecto a eso. Entonces básicamente, pues es una charla bastante corta. Vamos a ver cuál es la definición de epilepsia farmacosensible en relación con las recaídas, unos cuantos comentarios, también la parte de la adherencia, que es muy importante, y finalmente, ahora sí, ¿cuándo suspender el tratamiento farmacológico? Pues cuando uno piensa en epilepsia, recuerden que es aproximadamente 0.5 a 1.5% de la población general, entonces eso alrededor del mundo deberían ser por lo menos 50 a 70 millones de personas. Y si recordamos de las charlas pasadas, que era el contrario, era epilepsia farmacoresistente, entonces un tercio son farmacoresistentes. Entonces dos tercios o 70% son farmacosensibles, son pacientes que van a alcanzar una remisión de las crisis con el tratamiento farmacológico. Entonces si uno revisa la definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia, en la misma definición de qué es epilepsia farmacoresistente, ellos les dan a ustedes qué es epilepsia farmacosensible. Entonces, la epilepsia farmacosensible es básicamente la inversa de la epilepsia farmacoresistente. Entonces, se define como la libertad de crisis con un fármaco adecuadamente seleccionado, uno o dos, el que usted ocupe, por un periodo mínimo de 3 veces el periodo intercrisis preintervención, más prolongado en los últimos 12 meses, o un mínimo de 12 meses. ¿Okay? Entonces, esa sería la meta que usted quiere cuando su paciente le inicia el tratamiento, tener una libertad de crisis por lo menos 12 meses. De 12 meses. Y esa es la famosa regla de 3. Entonces, en ocasiones se dice que este periodo de 3, tres, o este de 3 veces el periodo entre crisis mínimo, en pacientes que tienen una predicción o una probabilidad de recaídas mayor en comparación con otro grupo de pacientes, usted debería elevarlo a 6 veces. ¿Okay? Entonces, si el paciente tiene más factores predictivos de tener recaídas, usted debería elevarlo a 6 veces. 6 veces el periodo entre crisis. Eso va a depender dependiendo de paciente a paciente. Pero básicamente tener en cuenta que es o 3 veces el periodo entre crisis o por lo menos 12 meses. Casi siempre entonces en las publicaciones y en los estudios lo van a definir por facilidad como 2 meses. Y otro concepto importante es la recaída de las crisis. Siempre es importante tener en cuenta que este paciente per se ya tiene un cerebro que está más predispuesto a tener crisis epilépticas. Y en todo contexto, si bien toda la población general tiene, por así decirlo, una probabilidad general de un 10% de tener en algún momento una crisis, estos pacientes tienen un mayor riesgo y pueden tener recaídas en el contexto de crisis sintomáticas agudas. Tenemos un cuadro febril, o se intoxicó, o no durmió, y eso desencadenó una crisis. Sin embargo, eso no significa que el paciente vaya a requerir que usted le aumente la dosis de tratamiento farmacológico. Entonces, la recaída de crisis, o en breakthrough seizures, en inglés, es la recaída de una crisis epiléptica en aquel paciente que previamente habían alcanzado la respuesta al tratamiento definido como este periodo de 12 meses libre de crisis con el tratamiento farmacológico adecuadamente seleccionado. Y se dice que por lo menos de un tercio o 2 tercios de los pacientes pueden tener esta recaída a lo largo de su vida. Y el principal factor asociado es la mala adherencia al tratamiento. Entonces, uy, se me pasó. Okay. Entonces, si uno ve los estudios, que básicamente lo que hacen es cuestionarles a los pacientes de por qué creen ellos
que tuvieron la recaída, vean que ahí, estos son cuestionarios que los pacientes ellos mismos los llenan, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven ahí, ahí en ningún lado dice que fue porque le falló a la dosis, ¿verdad? Entonces, ningún paciente va a decir, uy, sí, a mí se me olvidó. Usted tiene que historiarlo. Pero la gran mayoría dice, no, no tengo ningún precipitante, nada más tuve la crisis. El segundo factor que más describen las personas o los pacientes es el estrés. Entonces, es muy frecuente que está asociado con situaciones estresantes. Entonces, ahí es algo que ustedes tienen que darle la educación al paciente, que si bien es algo que refiere mucho a los pacientes, pues en realidad no es como que usted pueda decir, ah, sí, estuvo bajo una situación muy estresante y eso le dio la crisis epiléptica. Probablemente no hay una relación causal per se. Y otros muy bien definidos son la deprivación de sueño o lo que es las infecciones o la fiebre. Que en sí, eso sería catalogado como una crisis sintomática aguda y el paciente no requeriría un aumento del fármaco anticrisis. Entonces, regresando a esta diapositiva que era la presentación de tratamiento farmacológico, cuando uno valora la adherencia, ustedes a grandes rasgos, si uno revisa las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, más o menos el 50% de los pacientes en sí, en cualquier tratamiento, no se consideran adherentes. Básicamente, en epilepsia no se considera adherente aquel paciente que falló en 3 dosis a la semana, con una frecuencia de 2 tomas al día. Pues vean que pues son poquísimas dosis. ¿Y cuántos de nuestros pacientes no fallan eso o más? Y más en la parte de epilepsia, recordemos que aquellos pacientes que son farmacoresistentes, pues tienden a tener un poco más de deterioro cognitivo, comorbilidad psiquiátrica, y eso hace que sea más la probabilidad de que fallen. Entonces, la prevalencia de no adherencia al tratamiento en epilepsia en los estudios puede variar dependiendo de los estudios que usted revisen, pero desde los que son en poblaciones occidentales, por ejemplo, en Reino Unido, eso rondaba el 26%, uno de cada cuatro, mientras que en estudios en población un poquito, con unos niveles socioeconómicos más bajos, se encontraba un 79%. Entonces, ronda aproximadamente en epilepsia un 40% a la no adherencia al tratamiento. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Entonces, ya ustedes saben, si lo ven ahí, la frecuencia de las tomas. Entonces, el tener solo una toma al día hace que por lo menos el 87% de los pacientes sean adherentes. Pero cuando ustedes usan ya 4 veces al día las tomas, la adherencia baja a un 39%. Con 2 o 3 tomas, la adherencia anda por un 80 y un 70%. Entonces, el poder simplificar las tomas entre menos sean al día, le va a ir muchísimo mejor al paciente. Lo ideal sería que fueran máximo 2 veces al día. Entonces, de ahí la importancia de algunos medicamentos que tienen liberación extendida. Otro es la politerapia. Entonces, en realidad, pues parece ahí como que igual en monoterapia es una prevalencia muy alta de la no adherencia, que dice 55% versus 71% de la politerapia. Y otro punto muy importante es la edad. Entonces, generalmente los niños y los adolescentes son los que más van a tender a fallar las tomas de los medicamentos. Entonces, cuando tengan pacientes adolescentes, van a decir, no, sí, yo me la tomo, a veces sí, a veces no, ¿verdad? O sea, a veces inclusive los papás es como, no, yo se la doy cuando se va para el colegio, se va para la escuela y se la doy cuando regresa al colegio y de la escuela. Entonces, entre menos tomas y en momentos que sea más fácil recordar para el paciente, mucho mejor. Eso en relación con la edad. También se ha observado que en estratos socioeconómicos más bajos hay una menor adherencia al tratamiento. Y lo que les mencionaba, también hay que tener en cuenta esta parte del deterioro cognitivo y la comorbilidad psiquiátrica, lo cual aumenta la no adherencia al tratamiento. Entonces, ese es el principal factor de riesgo en que el paciente tenga recaídas de las crisis epilépticas. ¿Y cuáles son las consecuencias de que este paciente tenga recaídas de las crisis epilépticas? Entonces, entre ellas están los accidentes de tránsito. Son pacientes que tienen mayor riesgo de accidentes de tránsito, traumas, principalmente trauma craneoencefálico. Muchos pacientes pueden recaer como un estado epiléptico. Eso tiene sus consecuencias en relación con la morbimortalidad. Tienen mayor riesgo de muerte súbita relacionada con la epilepsia. Y el costo económico por la hospitalización y las consultas en urgencias se aumenta a más del doble en los pacientes que no son, que tienen recaídas de las crisis, como pueden ver ahí, de $5,000 a $12,000 anuales. Pues esto ya lo habíamos visto, pero básicamente siempre hay que tener en cuenta por qué ese paciente no está siendo adherente al tratamiento o por qué está fallando nuestro medicamento. Entonces, cuestiones en cuenta es, no tenemos eficacia. Bueno, ¿será que elegimos el medicamento que no es el adecuado? Tenemos un paciente con una epilepsia generalizada que le dimos un inhibidor de canales de sodio. Probablemente no vamos a lograr el adecuado control de las crisis. ¿Será que el paciente tiene una pobre adherencia? ¿Será que tiene una interacción con otros fármacos? Entonces tenemos que aumentar la dosis.
Por ejemplo, los anticonceptivos que tienen una base principalmente de estrógenos disminuyen los niveles de la motrigina, entonces son cosas a tener en cuenta. O en el caso de los pacientes que están en cuidados intensivos o hospitalizados y están utilizando algunos antibióticos, también eso disminuye los niveles de los medicamentos y hay que tenerlo en cuenta. Y también puede ser que la dosis meta a la que estamos llegando es muy baja. Y esto pasa también mucho en pediatría. Entonces, que van del niño que pasa al adolescente y con el aumento de peso y la talla, en ocasiones no se aumenta la dosis para el peso, ¿verdad? Entonces, puede ser que el paciente tenga una recaída porque la dosis que le estamos dando se queda corta para el nuevo peso del niño. Y otra cuestión a tener en cuenta es, pues si el paciente tiene efectos adversos, siempre recuerden que disminuimos la dosis si la dosis es muy alta para nuestro paciente. Entonces, una vez que revisamos eso, siempre hay que tener en cuenta cuál es la meta del tratamiento para el neurólogo o el médico que está atendiendo al paciente con epilepsia. Entonces, la meta es mantener la libertad de crisis sin efectos adversos de los fármacos anticrisis. Entonces, no podemos tener un paciente con libertad de crisis si per se su medicamento está siendo la causa de que él no pueda llevar su vida normal. Entonces, usted es un paciente con 300 miligramos o 600 miligramos, un día estos vimos ahí, pues, de fenobarbital al día, y evidentemente por la somnolencia, el entumecimiento cognitivo, los mareos, etcétera, pues no va a poder llevar a su vida normal. Entonces, el paciente, ustedes tienen que seleccionar un fármaco que el paciente le permita llevar a su vida normal. Porque recuerden que usted lo que quiere es la independencia. Si usted al final tiene un paciente sin crisis, pero es dependiente y no puede llevar su vida normal, es lo mismo que él tuviera crisis diarias, no puede hacer su vida normal. Pues al final usted no está cumpliendo con la meta. Entonces, siempre es importante para el médico que está indicando el fármaco, uno, conocer su fármaco anticrisis, cuáles son los efectos adversos, cuáles son las interacciones, cómo lo debo dosificar, cuál es la dosis meta, para qué tipo de epilepsia funciona, e identificar precipitantes comunes de las crisis. Usted tiene que educar a su paciente. Bueno, ya sabemos que si se trasnocha, si tiene un exceso de consumo de alcohol en los pacientes con epilepsia en miocrónica juvenil, pues va a tener una recaída de las crisis. Entonces, todo ese tipo de cosas usted las tiene que conocer. Y también es importante porque dependiendo del país a donde usted esté, o en general, de ustedes debería hacer la recomendación, si un paciente tiene una crisis epiléptica, eso lo va a limitar mucho en su día a día. Entonces, por ejemplo, en los países que tienen legislación respecto a las crisis epilépticas y el poder conducir o no, en promedio, usted debería no conducir por un periodo de 6 meses a 12 meses después de la última crisis. Entonces, eso lo puede limitar al paciente. Y también es un problema para el trabajo, ¿verdad? Entonces, en el día a día, ustedes van a ver mucho que es, ah, no, es que me despidieron porque se dieron cuenta que yo era epiléptico. Eso, pues, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero sí son cosas que toma en cuenta el empleador, ¿verdad? Y también, pues, puede haber trabajos que sean de riesgo para pacientes con epilepsia. Pues, probablemente un paciente epiléptico, usted, si no está controlado, pues, no, usted no va a ser, no va a ser conductor de tráiler o un conductor de un avión, ¿verdad? Pues eso no tiene mucha lógica, tiene que estar bien, bien controlado. Ahora, el mero punto es, ¿y cuándo suspender o cuándo considerar suspender los fármacos anticrisis? Entonces, realmente si uno ve la evidencia, los metaanálisis, los estudios, la evidencia, pues es bastante viejo todo lo que hay, ¿verdad? Y básicamente la misma recomendación que hay desde mediados de los 90 es la que persiste al día de hoy. Entonces, lo que en promedio se estima es que el paciente que es candidato para considerar suspender los fármacos anticrisis es aquel paciente que tiene 2 a 5 años de estar libre de crisis, tiene un solo tipo de epilepsia o un solo tipo de crisis epilépticas y tiene una exploración neurológica anormal, esa es la traducción de un cerebro que estructuralmente está normal, y tiene un electroencefalograma normal. Ese es el paciente ideal candidato para que usted le pueda retirar los fármacos anticrisis. Y puntos importantes es que si usted valora de los factores que mejor predisponen que ese paciente le vaya a ir bien, es qué tanto tiempo ha estado libre de crisis antes de que usted decida suspender el medicamento. Entonces, entre más tiempo haya estado libre de crisis el paciente, es más probable que le vaya bien. Eso suele ser diferente en relación con los pacientes pediátricos, en el cual son epilepsias en la mayoría autolimitadas. Y estos, independientemente del tiempo que haya estado libre de crisis, pues les va a ir bien. Y también podemos definir lo que es el retiro temprano, que es antes de los 2 años, versus el retiro tardío, que es después de los 2 años. Entonces, en adultos se ha visto que les va mejor con el retiro tardío de los fármacos anticrisis. Entonces, si uno cumple la recomendación de la Academia Americana de Neurología de 1996, usted podría esperar que usted suspenda el fármaco anticrisis
y que se mantengan sin crisis un 69% de los niños y un 61% de los adultos. Entonces, pues sí, pues después de todo son números que tal vez para nosotros los médicos en otras profesiones no sean tan malos, pero para nosotros son bastante buenos, ¿verdad? Entonces siempre es algo importante tomar en cuenta. Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo para recurrencia de crisis en los pacientes luego que usted suspendió el fármaco anticrisis? Uno es la edad de retiro. Entonces, aquellos pacientes en que se retira de forma temprana, y me refiero a pacientes en edad pediátrica, tienen un mejor pronóstico de que no recaiga la epilepsia. Y otro punto importante es la edad de inicio de la epilepsia y el tiempo que le tomó estar libre de crisis. Entonces, aquel paciente que más bien inició de forma temprana, antes de los 20 años, pero le tomó mucho tiempo la libertad de crisis, es más probable que tenga recaída de las crisis epilépticas una vez que usted suspenda el fármaco anticrisis. Otro punto es el coeficiente intelectual, que en general un CI menor a 70 y que el paciente tenga un déficit motor, una parestesia, pues predispone a que ese paciente tenga una recaída de las crisis. Y probablemente esto lo que le habla a usted es de que el paciente tiene una lesión estructural. Entonces, si le valora la imagen, pues probablemente tenga una lesión estructural. Otro punto es que tengo una exploración neurológica normal, que eso es lo mismo del punto 2, es una lesión estructural o algo anormal en la parte estructural del cerebro que a usted le predispone a que el paciente tenga recaída. Otro punto importante es que si el paciente tiene a un electroencefalograma anormal previo a la suspensión del fármaco, es más probable que tenga recaídas. Y el punto 5 es que usted en las neuroimágenes documente una neuroimagen anormal con una lesión que sea epileptogénica. Eso es muy importante, ¿verdad? Si usted tiene un meningioma, eso es una lesión altamente epileptogénica. Si tiene una esclerosis miliar temporal, si usted tiene una displasia cortical o si tiene un cráneo, no es lo mismo que usted llega, le hace la resonancia y tenga un aragnoide. Probablemente el riesgo epileptogénico de esa lesión es más bajo. Entonces, en el contexto de eso, una epilepsia que sea de etiología estructural tiene una probabilidad de recaída más alta. Los pacientes con una historia familiar de epilepsia y el paciente que haya tenido que utilizar un mayor número de fármacos para alcanzar la remisión también tiene un mayor riesgo de recurrencia. Entonces, esa es una tabla de la Sociedad Española de Neurología que básicamente resume los factores que les acabo de mencionar. Y también está esta otra que es del Consejo Médico de Ensayos Clínicos, en el cual ellos ponen todos los factores de riesgo, usted le va sumando puntos. Luego eso agarra, vamos a ver por ahí cómo era, porque era bastante complejo. Eso lo dividía entre 100 y luego lo elevaba ahí al exponencial y sacaba ahí la probabilidad de que el paciente tenga recaída de acuerdo con el momento de que usted suspenda los fármacos. Pero la verdad, eso es bastante complejo y no, ninguno se va a poner a hacerlo en el consultorio. Y esto es básicamente lo otro, que es conocer la enfermedad. Entonces, hemos mencionado en muchas ocasiones, recordemos que son las epilepsias. Entonces, todos los tipos de epilepsias suelen ser muy diferentes. Usted tiene que conocer qué tipo de epilepsia, por eso es bueno que usted le ponga nombre a la epilepsia. Si es una epilepsia mucrónica juvenil, si es una epilepsia miocial temporal, pues póngale el nombre, porque entre más específico sea, usted mejor puede darle un pronóstico a ese paciente. Entonces, por ejemplo, vean que ahí, por poner un ejemplo, si usted tiene un paciente con un síndrome de Lennox-Gastaut o un síndrome de Dravet, que son epilepsias catastróficas o encefalopatías epilépticas, usted tiene que decirle a los padres que la probabilidad de libertad de crisis es de cero. O sea, no hay manera de que ese paciente se controle. Siempre va a tener crisis epilépticas, es cero. Entonces, lo que buscamos es el menor número de crisis epilépticas que le permitan una calidad de vida. Ahora, si ustedes ven el paciente de ausencias de la infancia, pues un 65% van a tener remisión. Y los que no tienen remisión suelen evolucionar a pacientes con epilepsia mecrónica juvenil. Entonces, ya sabe que la epilepsia de ausencias de la infancia es un síndrome autolimitado. Entonces, ese niño definitivamente le va a ir bien. Y lo mismo con la epilepsia rolándica benigna. O sea, son pacientes que realmente le van a ir bien. Otro, el síndrome de Duce, que es una epilepsia que se torna en una fase tormentosa, llena de crisis, y luego se vuelve autolimitado y el paciente entra en remisión hasta en un 88% de los casos. Entonces, si usted no conoce bien la epilepsia que está tratando, no le puede dar un pronóstico al paciente. Por ejemplo, la epilepsia mecrónica juvenil, uno sabe que con el tratamiento anticrisis al paciente le va a ir muy bien, pero usted tiene que dejarle muy claro que el tratamiento probablemente sea por toda la vida, porque menos del 5 o 10% de los pacientes van a lograr una remisión sin fármacos anticrisis. Entonces, eso es un punto muy importante. Y
Principalmente para la epilepsia en adultos, el principal factor de riesgo de recurrencia a suspender el fármaco anticrisis es que la etiología sea estructural. Entonces, en todos los estudios, consecuentemente, se ha observado que si usted tiene una lesión estructural, si es la etiología de su epilepsia, es altamente probable que el paciente vaya a recurrir una vez que usted suspenda el fármaco anticrisis. Sin embargo, pues usted siempre le pone las probabilidades al paciente y le explica, bueno, al final él toma la decisión en conjunto con uno. ¿Y cuál es la probabilidad de que ese paciente pues recaiga una vez que usted ha retirado los fármacos anticrisis? Entonces, en los diversos estudios, esto varía de un 20 a 46%. Y básicamente, así como lo vemos en la tabla, entre más factores de riesgo para recurrencia el paciente tenga, mayor probabilidad de recurrencia de crisis va a tener el paciente. ¿Y cómo debemos retirar los fármacos anticrisis? Así como el inicio es lento, también la retirada es lenta. Entonces, en realidad, no hay una recomendación estándar. Todos los estudios van a variar de acuerdo a la opinión del experto que está haciendo el estudio. Entonces, en promedio, va de 4 semanas hasta 12 meses cómo va uno suspendiendo los fármacos. Entonces, el más precavido va a ir bajando la dosis cada 6 meses, cada 3 meses, lentamente. El más atrevido, en 3 meses ya quitó todo. Y realmente los estudios dicen, pues no hay una manera realmente que sea correcta. Pero ¿cuál es la recomendación a la que han llegado el consenso en general de los expertos? Lo que dicen es, bueno, si usted quiere retirarlo relativamente rápido, por lo menos usted puede en 2 a 3 meses ir retirando cada fármaco anticrisis. Entonces, cada fármaco anticrisis vaya retirándolo en 2 a 3 meses, 8 a 12 semanas. Ahí el punto, a tomar en cuenta es el retiro de las benzodiazepinas y los barbitúricos, que debe ser más lento. Entonces, en promedio, usted debe retirarlo en un periodo que no sea menor a 6 meses, ¿okay? Por todo lo que es el síndrome de abstinencia. Y finalmente, entonces, pues tenemos riesgos, pero tenemos beneficios. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Que usted debe planteárselo muy claro al paciente. Los riesgos es la recurrencia. ¿Y cuál? Entonces, ahí usted puede plantearle la parte catastrófica. Usted puede tener una lesión física, se puede morir, su calidad de vida puede empeorar, puede tener problemas sociales y psicológicos. Cuando hablamos de problemas sociales y psicológicos, ahí uno se tiene que plantear que muchos de los fármacos que utilizamos en epilepsia también modulan mucho la parte de lo que es la conducta y los trastornos ansioso-depresivos. Entonces, un paciente que tal vez tome valproato, lamotrigina, carbamazepina, pues eso le ayuda mucho a modular toda la parte ansiosa o depresiva. Pues una vez que usted lo suspendió, puede ser que se deteriore esa parte. Pero eso es algo que usted tiene que tomar en cuenta. Tal vez no sea que usted tenga que no pueda quitarlos, pero tal vez que el paciente requiera otro tipo de tratamiento para eso. Y una parte importante de lo que uno siempre escucha es que después de que usted suspendió el tratamiento, sus pacientes se vuelven resistentes al tratamiento, ¿verdad? Es decir, de que yo había logrado alcanzar la libertad de crisis, le quité los fármacos y luego le volví a poner los fármacos porque esa era la indicación. Regresa a la dosis con la cual el paciente estaba libre de crisis y se vuelve farmacoresistente. Entonces, lo que se ha observado en los estudios es que esa posibilidad en pediatría es del 1%. O sea, realmente no existe, o sea, casi que no existe. Y en los adultos es de un 19%. Pero básicamente mucho de ahí, el paréntesis que hacen los estudios es que probablemente la evolución natural de esa epilepsia de ese paciente es que iba a tener un periodo de libertad de crisis de 5 años, 10, 7 años, y luego iba a recaer y iba a ser farmacoresistente. Y ahí el ejemplo clásico es el de la epilepsia inicial temporal, en el cual los pacientes logran tener periodos de remisión que pueden ser de varios años, luego tener recaídas y transformarse en una epilepsia farmacoresistente, porque es una enfermedad en constante evolución. Ahora, no todo es malo, ¿verdad? Y que claramente tiene beneficios de suspender los fármacos. ¿Cuáles son estos beneficios? Pues muchos de los fármacos que utilizamos, al ser neuromoduladores, van a enlentecer la velocidad de procesamiento del paciente, se siente más lento, les cuesta más realizar sus tareas, se refieren que son más torpes, entonces, pues va a disminuir los efectos adversos cognitivo-conductuales, ¿verdad? Principalmente con el uso de barbitúricos, topiramato, levetiracetam, que pues el paciente lo pone un poquillo más lento. Otro punto importante es, pues tenemos ahí el de la teratogénesis, siempre tener en cuenta con el Epival en mujeres, fenobarbital, también la parte de topiramato, infertilidad en los hombres, quizás está bien descrito, entonces no solo las mujeres se ven afectadas por el valproato, también el valproato puede causar infertilidad en los hombres, todas las interacciones medicamentosas, disminución de eficacia de los anticonceptivos, por poner un ejemplo, y toxicidad a largo plazo que realmente no está tan bien establecido, pero se ha observado el efecto, por lo menos de la parte de la fenitoína, que inclusive atrofia el cerebelo, el efecto de fenobarbital en la parte cognitiva, entre otros.
Y por supuesto, el gasto económico. ¿Cuánto gastan esos pacientes, verdad? ¿Cuánto se imagina uno que gasta ese paciente mensualmente en un medicamento que tenga que costearse por la parte privada? Y otro punto importante es que sí se ha observado que en los pacientes que usted le retira el fenobarbital y la primidona, pues, o sea, con aumento del coeficiente intelectual. Entonces, pues, de siempre tenerlo en cuenta, ¿verdad? Es muy frecuente en nuestro medio que cuando uno, nosotros como neurólogos de adultos valoramos pacientes que han pasado por la parte pediátrica o que en algún momento lo valoraron en atención primaria y se quedó ese fenobarbital ahí. Y pues en general el fenobarbital es un buen medicamento para controlar las crisis, ¿verdad? Pero tiene sus efectos cognitivos. Entonces mucho, mucho de lo que uno hace en la consulta casi siempre es quitar fenobarbital y poner otro medicamento, ¿verdad? Probablemente la lamotrigina. Entonces, básicamente, y ese es el resumen de la Sociedad de Neurología Española. Si el paciente tiene libertad de crisis epilépticas de más de 2 años, ellos dicen que tiene menos de 3 años de remisión. El electroencefalograma está anormal y tiene una historia de crisis epilépticas de larga duración. Entonces, si su actividad laboral es de riesgo por conducción, piloto de avión, trailero, mejor siga el fármaco anticrisis. ¿Tiene mucho efecto adverso por los fármacos anticrisis? Pues ahí sí, considere retirar los fármacos anticrisis o llevarlo a una monoterapia si el paciente está en politerapia. Si el paciente tiene más de 5 años de remisión, el electroencefalograma está normal y no factores etiológicos, o sea, la resonancia está normal. Si el paciente tiene nuevamente una actividad laboral de riesgo de conducción, pues mejor continúe los fármacos anticrisis. Si tiene efectos adversos por los fármacos anticrisis, pues retire los fármacos. Y si tiene recurrencia, pues vuelva a iniciar los fármacos anticrisis, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, lo que se plantea es que usted tiene que conocer muy bien a su paciente, su tipo de epilepsia, y plantearle las probabilidades. Que al fin y al cabo, todos los pacientes son diferentes. Pero el paciente tiene que tener la posibilidad de que usted le ofrezca el retiro de los fármacos anticrisis. Entonces, número uno, digamos la parte buena. 2/3 de los pacientes son fármacos sensibles. ¿Sí? Eso es algo positivo. Número 2, si su paciente ya tiene una epilepsia que es estructural, y eso siempre dice mi maestra, si tiene una lesión en la resonancia, yo a ese paciente ya desde el primer día le digo, no, eso es tratamiento para toda la vida, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y 3, la decisión del cese de tratamiento siempre es una decisión consensuada entre el médico y el paciente y o la familia. O sea, usted siempre lo tiene que tomar en cuenta. Usted no puede decir, vamos a quitar el fármaco y el paciente no quiere. Pues se deja el fármaco, porque el paciente al fin y al cabo es el que decide y es su cuerpo. O tal vez usted no quiere porque le da miedo, pero el paciente pues tiene factores buenos de pronóstico. Pues igual usted le debería plantear la posibilidad al paciente, ¿no? Nada más no hacerlo porque usted le da presa o no quiere hacerlo, ¿verdad? Pues básicamente eso es lo que les traía. Y las preguntas las vamos a revisar ahora después de la siguiente charla. Recordarles ahí la página de la ILA que ya la actualizamos para que se metan. A ver qué tal está. Y siempre, pues ahí pueden revisar las clases en Neuroedu, ¿verdad? Entonces, a continuación. Bueno, y a continuación vamos a tener la presentación del doctor Juan David Riveros Orjuela, presidente de neurología de tercer año, próximamente presidente mayor, de epilepsia insular, ¿verdad? Entonces, este es un tema interesantísimo. Este es el que yo siempre le digo a los estudiantes, si usted no sabe, si le preguntan, ¿y esa epilepsia focal? ¿De dónde proviene la semiología? Y usted no sabe, usted dice insular, ¿verdad? Que insular puede ser, es el gran imitador en epilepsia. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias ahí al doctor Chan por la invitación. Y bueno, vamos a empezar de una vez con el tema de la epilepsia insular. Bueno, a modo introductorio, realmente la cirugía o digamos el concepto de la epilepsia insular inició más o menos a mediados de los 40 o los 50. Cuando se hacían estudios en los pacientes que tenían epilepsias temporales, que tal vez durante la cirugía o se les hacía electrocorticografía y se veía que tenían actividad interictal en las ínsulas,
O que durante la cirugía se le estimulaba la ínsula y eso reproducía en el paciente despierto los síntomas de que reportaba como sus crisis. Pero realmente, propiamente, detectar actividad insular, el primer caso se reportó hasta el año 2000. Esos pacientes que se describían en los 40, en los 50, y a algunos incluso les hacían la cirugía de epilepsia, le quitaban parte de la ínsula, pero algunos no lograban realmente tener un control de las crisis. Entonces fue un tema como que se abandonó. Y ya a partir del año 2000 se empezaron a reportar nuevos casos y ahí ha estado avanzando. Igual es un tema que está relativamente nuevo. Por ejemplo, ahí en el 2004 está esta serie de 50 pacientes que tenían epilepsia del lóbulo temporal y se les hizo se les hizo la cirugía y se documentó en la electrocorticografía. Que realmente de esos 50 pacientes, solamente un 12% tenían propiamente descargas que iniciaban en la ínsula. Y un 86% empezaban en otro foco, pero sí la descarga pasaba por la ínsula y pues podía producir síntomas, pero no era el foco inicial. Entonces, bueno, aquí vamos al tema que ya hemos hablado en otras charlas, ¿verdad? De que no es lo mismo la zona epileptogénica, la zona sintomática. Entonces, pues tenemos una zona que es la que puede estar generando las descargas eléctricas. Pero esa descarga eléctrica se va a propagar por distintos tractos o comisuras y puede ir hacia distintas zonas del cerebro produciendo síntomas dependiendo de las zonas donde esté generando la descarga. O pasar por comisuras al otro hemisferio y generar la crisis bilateral. Pero entonces, dice, hacemos como una especie de recordatorio anatómico y bueno, recordamos que la ínsula está ahí en la profundidad del surco de Silvio. Y funcionalmente es una corteza de asociación unimodal, o sea, es una corteza que va a tener fibras que llegan y van a distintas partes del cerebro. Entonces uno podría empezar a pensar que dependiendo de si la crisis se origina ahí, va probablemente a progresar hacia algunas otras zonas del cerebro. Clásicamente siempre se ha hablado que digamos, estos son casi siempre estudios de pacientes despiertos en los que se estimulaba la ínsula. Que al estimular la parte más anterior, anteroposterior de la ínsula, los pacientes se reportaban síntomas viscerales y más bien la parte posterior e inferior, más bien síntomas somatosensoriales. Aquí en un corte axial, vemos que en la profundidad, detrás de la corteza insular, lo que tenemos es algunos tractos de sustancia blanca, que es la cápsula extrema, la cápsula externa, el claustro y ya empieza pues, los ganglios basales con el lenticular. Y en un corte pues coronal básicamente lo mismo. Entonces, yo lo que quería más que todo, bueno, otra cosa que se habla clásicamente sobre las ínsulas es que usualmente la ínsula derecha produce muchas disautonomías y la ínsula izquierda más bien se puede asociar a trastornos del lenguaje. Pero entonces, si agarramos la ínsula y le vamos haciendo disecciones, entonces acá está ahí ya se está resecando partes del lóbulo frontal, parietal y temporal. Entonces ahí está inicialmente la ínsula y se empieza a disecar la corteza y entonces vemos la cápsula extrema, seguimos disecando y empezamos a ver parte del claustro, la cápsula externa y ya se empiezan a ver los ganglios basales y seguimos disecando y aparece la corona radiada, la comisura anterior y seguimos disecando. Y vemos que ya aparecen pues propiamente los ganglios basales, seguimos viendo la corona radiada y las radiaciones ópticas. Entonces, usando ese mismo esquema, podemos pensar que si la ínsula, que es la que está generando las descargas, por todos esos tractos que podemos ver ahí, se puede propagar la crisis hacia frontal, hacia parietal, hacia occipital, hacia temporal, o por la comisura, por las comisuras, hacia el hemisferio contralateral. Entonces, de ahí es que sale la idea de que probablemente las ínsulas pueden generar muchos síntomas y puede ser una gran imitadora. A pesar de que eso teóricamente estructuralmente uno podría pensar eso, esos sitios de propagación, realmente los que más se reportan en literatura es sobre todo el temporal, como lo más frecuente. Occipital realmente es muy raro que se escriba que la crisis propague hacia occipital. Y el lóbulo frontal parietal y la bilateralización también están descritas, pero no tanto o no son tan frecuentes como la propagación hacia temporal. Esto es a modo de, nada más de esquemático, de ver, como les mencionaba, la ínsula es una corteza de asociación, entonces va a recibir muchas aferencias, va a tener muchas eferencias. Entonces, pues básicamente se conecta
todo el cerebro, de una u otra forma. Entonces, ¿cómo es la semiología de las crisis de las ínsulas? Porque entonces lo que se han hecho es que estos pacientes que se ha documentado que propiamente la descarga inicia en la ínsula, ¿cuáles son los síntomas que más reportan? Entonces, definitivamente, el más frecuente es una sensación de constricción laríngea que puede también acompañarse de opresión torácica, disnea, apnea, que el paciente reporta que se está ahogando. Entonces, eso definitivamente es uno de los más característicos de los síntomas que reportan los pacientes. Lo siguiente es, los pacientes se quejan mucho de disestesias, que casi siempre son muy incómodas para el paciente. Pueden ser sensación de calor o frío, sensación de dolor, sensación electrizante, pero el paciente se queja. O sea, no es una parestesia común y corriente, sino que el paciente realmente le molesta esa sensación. Esas sensaciones, hay como algunos patrones, está como el patrón perioral, también pueden ser a nivel de línea media o en extremidades. Y a diferencia, por ejemplo, en pensar en otros focos epileptogénicos, sintomáticos, lo más característico es que los síntomas sean contralaterales, pero pueden ser bilaterales o pueden ser ipsilaterales. Aquí tal vez lo característico, lo que hay que pensar, es que a diferencia de una descarga a través del homúnculo sensitivo, el paciente no va a reportar una marcha axoniana de que primero tiene las parestesias en la cara, después en el brazo y después en la pierna, sino que el paciente va a decir, no, tengo disestesias en la cara y después en el brazo de un lado y después en la pierna del otro. Entonces, incluso si uno no está pensando, puede incluso no darle tanta importancia al paciente porque no pensó en que sí tuvo esa marcha, en que no tuvo la marcha axoniana. Después, bueno, muy característico que no tengan estado alterado de la conciencia. Entonces, el paciente suele recordar mucho estos primeros síntomas de la parte de la laringia y de la parte de las disestesias. Después, otro de los síntomas que más frecuentemente reportan los pacientes son dificultades o problemas de lenguaje. Lo más común es disartria, pero se describen afasias, que el paciente puede continuar hablando, pero el tono de su voz o el volumen de la voz se disminuye considerablemente. Y ya después, dependiendo de la red neuronal y qué tan hiperexcitada está, pues va a propagar la crisis hacia otras zonas y dependiendo de dónde propague, pues va a tener otros síntomas. Entonces, si va a poder tener alucinaciones auditivas, signos motores focales, las crisis nocturnas, hipermotoras, que ahorita vamos a ver unas imágenes de eso, pero muy característico que tengan estos movimientos de pedaleo o de golpes, o las posturas tónicas asimétricas, y eventualmente puede ser hace una propagación bilateral. Eso es como lo más característico, pero realmente si uno se pone a leer todos los síntomas que pueden llegar a reportar los pacientes, tienen mucha sintomatología autonómica, sensitiva, sensorial. Entonces, el paciente puede reportar efusión facial, hipersalivación, sensaciones epigástricas, dolor abdominal, ansiedad, piroerección, taquipnea, alucinaciones gustativas, olfatorias, pueden presentar arritmias que se asocian a la muerte súbita relacionada a la epilepsia. Y una cosa muy llamativa tal vez de estas crisis es que pueden ser crisis reflejas. Entonces el paciente reporta que la crisis es desencadenada por un síntoma sensorial específico. Entonces la crisis se desencadena cada vez que escucha un ruido fuerte o cada vez que siente el sabor específicamente de un jugo de alguna fruta o alguna cosa así. Entonces como muy, muy específico a un estímulo que puede desencadenar el paciente la crisis. Esto es una serie de fotos de las crisis nocturnas hipermotoras. Lo vemos en el paciente de arriba y cómo hace sus movimientos de pedaleo, unos movimientos demasiado hipermotores, y más bien en la de abajo las posturas tónicas. Entonces, pues el paciente ahí tiene esas posturas distónicas que ponen posiciones, contracciones en posiciones incómodas, y esto clásicamente es un epilepsis. O sea, estas manifestaciones casi siempre se asocian a epilepsias frontales, pero ya cada vez se ha visto que también se pueden ser de inicio insular. Entonces, así como en forma general, cuando sospechamos un paciente que tenga una crisis de inicio focal insular, es cuando el paciente tenga una mezcla de síntomas somatosensoriales, viscerales y motores.
O cuando el paciente se le identificó algún foco parietal, temporal o frontal, se le hizo la cirugía de epilepsia y el paciente sigue representando crisis. Entonces ahí no lo que puede pensar es el foco no estaba en la parte que operamos, sino que estaba en la ínsula y la zona y propagó hacia esa zona que retiramos, pero el foco no se logró controlar. Ya un poco más específico a cada una de las epilepsias, de las epilepsias del lóbulo temporal que inicien con esta sintomatología laríngea o con la parte somatosensorial de parestesias, posiciones distónicas como elevación de un brazo o movimientos de golpeteo o pedaleo, que son la parte de las crisis supermotoras, y hay que sospechar que el paciente, el foco no sea realmente inicio temporal. En las del lóbulo parietal, igual que las parestesias, no sigan esto que hablábamos de la mancha jacksoniana y que afecte grandes territorios corporales. Y que suelen ser más incómodos, no tanto parestesias de adormecimiento o así, sino que el paciente se queja de incomodidad, de dolor. Y el otro patrón que también ya hablábamos de que sea muy perioral. Y las frontales que asocian las crisis nocturnas hipermotoras con síntomas somatosensoriales. Causas, sí, pues realmente lo que se reporta sobre todo neoplasias es un 27%, que hay de los más comunes son los gliomas y los tumores neuroepiteliales. Las formaciones vasculares hasta un 19%, que la más común ahí es en los angiomas cavernosos. Las malformaciones del desarrollo cortical, a veces zonas de atrofia o gliosis inespecíficas sin ninguna otra otro hallazgo más característico que se pueda reportar en los estudios de imagen. O de ya van hasta un 8% en que no se logra identificar de toda una causa. Entonces, estos pacientes en la evaluación prequirúrgica, pues empezamos con la parte no invasiva. Entonces, lo ideal es obviamente hacer una resonancia magnética con un adecuado protocolo de epilepsia. Y sí, hay que hacerle a todos los pacientes con ese programa convencional. Pero siempre tomando en cuenta que si la semiología o lo estamos sospechando que el paciente tenga una crisis insular, puede ser que el programa no nos ayude. ¿Por qué? Porque nos puede mostrar, o sea, que no se vean descargas interictales o que si hay, sean difusas, sean multifocales, que aparezcan en el lado incorrecto o en la localización incorrecta de la ínsula. Uno de los hallazgos más característicos, digamos, son las cosas que uno vería en un electro convencional que lo harían sospechar que el paciente tenga una crisis de origen insular, es que tenga brotes de ondas lentas rítmicas en dos o más lóbulos. Y que la actividad sea muy perisilviano. Obviamente también con la clínica sugestiva, pues nos va a orientar más a que el paciente efectivamente tenga un foco insular. ¿Y por qué, digamos, el electroencefalograma no sirve? Porque si tenemos aquí el cerebro y le ponemos un electrodo aquí, pues puede ser que el área que esté captando o se vea muy confundida por la corteza frontal o temporal y no podamos realmente identificar propiamente el foco insular. Entonces, ¿de qué es lo ideal? Hacer monitoreos invasivos, poner mallas o poner algún otro tipo de monitoreo invasivo que permita realmente identificar el foco. Bueno, ahí son algunos ejemplos de qué de descargas se pueden ver en un electroencefalograma convencional que y no sé, tal vez nos puede. Frontales bilaterales. Y en. Ahí se me olvidó. Y bueno, estudios de imágenes funcionales que realmente tienen poca sensibilidad, pero sí han descrito que pueden tener alguna utilidad, que son el PET con la fluorodesoxiglucosa. O con flumazenil o el espectral, que son de, como les digo, poca sensibilidad, pero sí hay casos descritos de que puedan aportar algo de información. Cosas que se pueden ver en la resonancia, también displasias corticales, en el caso de la imagen de Río, en el cual ahí se ve, bueno, ahí está señalada con las flechas, una zona ligeramente más hiperintensa en la ínsula, más engrosada la corteza, o en el caso de abajo, por ejemplo, una polimicrogiria, en el cual se ve como un montón de giros pequeños y que dan una sensación o una imagen de que la corteza está como engrosada. Angiomas cavernosos, por ejemplo. Y bueno, en la parte invasiva,
Sí, lo que se hace es como una imagen ahí esquemática de lo que de cómo colocan las mallas o dónde colocan las mallas y del registro que se puede obtener. Y pues obviamente los expertos nos podrán decir si, digamos, qué tipo de descargas tiene y si realmente pues el foco es insular o no es insular. Más decir veces que la malla lo que le va a cubrir es el frontal del opérculo. Dice, oye, te está dejando un. El síndrome es insulo-opercular, pero usted lo que necesita no es el arterio, usted lo introduce en, ya sea en los hilos anteriores de la ínsula y ahí ve la actividad. Si usted tiene una epilepsia temporal plus, si le dice la que está agarrando la ínsula, entonces se la agarra temporal, medial, y le pone también en la ínsula, ¿verdad? Pero creo que lo más útil es la serie. el estéreoelectroencefalografía. Pues las mallas, porque si no, tendría Sí. que separar ahí el Sí, cáncer de y también, sangre. bueno, también estaba la magnetoelectroencefalografía, que ahí la verdad escribían como que puede tener algo de utilidad, lo de las mallas y la estéreo. Esto es un ejemplo, realmente no, la imagen del artículo no describía muy bien qué estamos viendo, porque yo no logro entender muy bien el dibujo, qué es lo que estamos viendo, pero eso es más o menos como un esquema que queríamos darles. Del tipo de o de cómo se ven las mallas, entonces ahí se pone la malla y tienen los distintos electrodos. O bueno, con la estereoelectroencefalografía, que realmente no conseguí imágenes sobre eso, pero de aquí tal vez mencionar como los riesgos que se puede tener el monitoreo invasivo de que veamos que es una zona que está hipervascularizada, ¿verdad? Entonces ahí está la cerebral media y los riesgos que puede tener, obviamente, aparte de los riesgos básicos de cualquier cirugía de intracraniana. Pero el riesgo de la lesión a la cerebral media y sobre todo si es del lado izquierdo, la afectación del área del lenguaje. Y bueno, cosas que se pueden hacer, la resección de toda la ínsula, solamente quitar la parte de la corteza insular o hacer cirugías ablativas con termocoagulación o con ablación láser propiamente del sitio que está generando la descarga. Realmente hay poca información sobre pruebas genéticas, pero sí están algunos genes que se han visto implicados, que son de esos cuatro que están ahí, que son tal vez los que más se mencionan, pero obviamente la lista y los casos son muchos y pueden haber más de un gen ahí implicado. Los resultados de la cirugía de epilepsia realmente son estudios muy pequeños, pero y como son cirugía muy, muy o sea, son casos son estudios de pocos pacientes. Que usualmente todos tienen la estereoencefalografía o el monitoreo invasivo, son casos que son muy, muy, muy bien seleccionados y se han descrito mejorías de hasta el 73% de los pacientes o incluso resoluciones en el 63% de los pacientes. Y eso con resecciones completas, pero si incluso sea el paciente se le hace una lesionectomía parcial, se reportan casos valores en la literatura de hacer una mejoría de 86% y resolución completa son 29%. Entonces, di como a conclusiones, di pues básicamente recordar que es una epilepsia que puede ser la gran imitadora, ¿verdad? Porque que hablábamos de las conexiones que tiene con todos los demás lóbulos, entonces, y puede presentar mucha sintomatología de ellos. Pero siempre lo más característico, lo que hay que hacernos sospechar de esto es la mezcla entre síntomas viscerales y síntomas somatosensoriales, siendo tal vez uno de los más característicos de la parte de la sensación laríngea. Y también sospechar en los pacientes que tengan el diagnóstico de una epilepsia en otro foco que sea refractaria. Y que los pacientes adecuadamente seleccionados realmente tienen muy buenos resultados funcionales, que es pues obviamente el objetivo de lograr identificar el foco para poder intervenirlo y que el paciente tenga un buen desenlace. La pregunta. Estoy. Bueno, ahorita, si tiene alguna pregunta, adelante. ¿Alguien ahí en línea tiene alguna pregunta de los pocos participantes? Parece que no. Muy bien. A ver esta. No entiendo en los pases.
En los pacientes que tienen síntomas de sensación de constricción laríngea o presión, ¿qué debo buscar para referirme? Sí, bueno, sí, eso es lo que dice Juan David. En epilepsia, usted lo que piensa es que sea algo estereotipado, ¿verdad? Esa es la palabra clave. Entonces, si el paciente de forma estereotipada tiene estos síntomas, pues usted podría pensar en algo epiléptico. Sin embargo, ahí pues también piensen que todos esos síntomas pues pueden ser de trastornos ansiosos, otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, siempre de lo más grave a lo menos grave, pero digamos a buscar otro tipo de cosas. Lo que dijo Juan David, que muchos pacientes tienen semiología también del lóbulo temporal o semiología frontal, ¿verdad? Eso sí. Ah, esa es muy buena pregunta. Cuando el paciente se le quita el tratamiento y tiene recidiva, ¿se usa como primera opción el fármaco previo? Sí, correcto. Uno lo que hace es devolverse al fármaco previo y a la dosis que lo tenía controlado. Y de ahí usted empieza otra vez a ver si con eso está libre de crisis o si requerirá que aumente la dosis o asociar un segundo fármaco. Pero sí, usted vuelve al fármaco previo. Bueno, entonces muchas gracias a todos los que asistieron de forma virtual y presencial. Y con eso damos por finalizada la charla de hoy. El tema del próximo mes, ahorita no me acuerdo la fecha, pero es de epilepsia mioclónica juvenil. La epilepsia mioclónica juvenil es la epilepsia genética y generalizada que más frecuentemente valoramos los neurólogos de adultos, ¿verdad? Y que probablemente más también referimos a atención primaria que continúa el tratamiento. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por asistir. Y vamos a...